Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de educación artística. Me da mucho gusto verlos otra vez, ya después de los exámenes. Espero que les haya ido súper, súper bien. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestros símbolos musicales. Acuérdate que estuvimos viendo, conociendo el lenguaje musical, conociendo todos estos símbolos que nos ayudan y que ayudan a los músicos a leer la música. Yo te he estado diciendo todas estas clases que la música se puede leer y se puede escribir. Es todo un lenguaje, ¿sí?, que nosotros podemos aprender a leer y aprenderlo a escribir. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos conocido los símbolos más importantes: nuestro pentagrama, nuestro conjunto de líneas donde vamos a poner las notas, nuestra clave, que es la clave de sol, la que nosotros nos aprendimos, clave de sol. Luego empezamos a aprendernos las diferentes figuras de las notas. Dijimos que estas figuras nos iban a ayudar, ¿sí? Dependiendo su figura, yo voy a saber cuánto va a durar esta nota. Recordemos que la música, les dije, que se mide en tiempos, ¿ok? Entonces, empezamos a conocer la redonda, ¿sí?, que era como un circulito que mide 4 tiempos. La blanca, que es un circulito en blanco, pero que tiene ya un palito como si fuera una letra B, más bien una letra D, y que vale 2 tiempos. La negrita, sí, que es también como una letra D, pero rellenita, también la dibujamos, todo eso lo dibujamos, ¿sí? Y seguro ya te lo sabes. Bueno, ahora nos vamos a aprender la siguiente figura. La siguiente figura de nota, ¿ok? Y la siguiente figura de nota es esta. A lo mejor esta te es mucho más familiar porque a lo mejor ya la has visto en las portadas de los cuadernos de música o en algún dibujo que hayas visto, ¿sí? Bueno, esta figura de nota se llama corchea. ¿Cómo se llama? Repítelo. Corchea. Bueno, ¿cómo se dibuja esta corchea? Esta bolita que está por aquí es como la nota negrita, ¿te acuerdas? Le haces una bolita, le haces un palito de este lado, la rellenas, ¿sí? Toda. Esta es la figura, como la figura negrita. La diferencia, o cómo la vamos a diferenciar para hacerla diferente a la otra, ¿sí? Para que sea corchea. Le hacemos un, lleva como un ganchito, ¿sí ves? Lleva un ganchito aquí, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? Así como un ganchito, ¿ok? Y así la dibujamos, súper fácil. Se llama corchea. ¿Y cuántos tiempos vale esta corchea? ¿Cuántos tiempos vale? ¿Ok? Esta corchea vale, esto tiene aquí unos números, esto significa que es la mitad de un tiempo. Recuerda que la negrita es la última que vimos y esa valía un tiempo. Bueno, pues esta vale la mitad de ese tiempo. ¿Sí? Por eso tiene aquí estos números. Eso quiere decir que es la mitad de un tiempo. Y, bueno, pues ¿cómo vamos a dibujarla? Recuerda lo que te acabo de decir, ¿ok? Recuerda que hacemos, tú vas a hacer una nota negrita, como la aprendiste a dibujar. Un circulito, lo rellenas, el palito. Una vez que ya dibujaste el palito, hasta la parte de arriba, ¿sí?, la más alta, no aquí a la mitad, hasta arriba, hasta la punta, vas a hacer esto, ¿sí? Como un pequeño ganchito aquí, ¿sí? Como un pequeño ganchito desde la punta hasta aquí, ¿ok? No importa que no te quede igual que la mía, ¿sí? No importa. Con que te quede como tú la puedas hacer. El chiste es que lo hagas tú, ¿sí? Mira, por ejemplo, yo ya rellené esta nota, mi negrita. A lo mejor el ganchito no te queda igual, no pasa nada si no te queda igual. A lo mejor el ganchito te queda un poquito más alto, así como que así, no pasa nada, como tú lo puedes hacer, ¿sí? A lo mejor te queda más así, no importa, puede ser también así, ¿eh? Tienes que hacer un ganchito nada más. Es como una pequeña curvita aquí y ya con eso tienes una nota corchea. Bueno, mis niños, pues hasta aquí llegó la clase. Ya se les va a dejar la actividad donde van a tener que dibujar esa nota corchea. Entonces recuérdalo, ¿cómo se llama?
figura de nota, esta que tiene un ganchito, corchea. ¿Y cuánto vale la nota corchea? Medio tiempo. Y después aquí abajo me vas a dibujar, como siempre, varias notitas corcheas para que practiques cómo la debes de escribir. ¿Sale? Bueno, pues hasta pronto, mis niños, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Haz la actividad y aprende mucho, practica y dibuja mucho la nota. Adiós.